Buenas tardes, estamos aquí en su canal, todos somos Power y tenemos la grata presencia. ¿Cuál es tu nombre? Lorenzo. 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 ¿Y tu apellido? Carrasco. Oye, Lorenzo, platícame, ¿qué posición juegas? 10, 8, 6. 10, 8 y 6. Y otra pregunta, ¿con cómo se llama tu equipo? Soccer Centro. Soccer Centro. Y vimos que fuiste ahí en uno de los primeros juegos de autor de un gran gol, ¿verdad? Platícanos un poquito, si ¿sí te acuerdas cómo lo metiste? Sí, pues como fue un contraataque, toda la agarré y la mandé a la banda y después como la centraron y de rebote la metí. Órale. Lo platicas fácil, pero bueno, tuvo su chiste hacer ese gol, ¿no? Y bueno, van bien, yo creo que van a avanzar a la siguiente ronda. Muchas felicidades a Soccer Centro y bueno, nos vemos ahí en los próximos juegos. Gracias, Lorenzo. Gracias. ¿Qué tal? Estamos aquí para su canal de Todos Somos Power y estamos con integrantes del grupo Soccer Centro de Houston, Texas. ¿Cuál es tu nombre? Jonathan Zamora, Carlos González, Isaac Páramo. Bueno, primero te quería preguntar cómo les ha ido en la jornada de los partidos ahora en la Copa Alianza. Yo creo que bien, estamos ganando dos juegos y vamos para el tercero y para ganar y sale para la segunda ronda. Seguramente pasarán a la siguiente ronda. Oye, y a ti te quería preguntar, por ejemplo, de los dos juegos que han jugado, ¿cuál se te ha hecho el más difícil? Pues este se hizo más difícil porque el primer juego venimos cansados del primer juego y estaba un calorón que hace, pero sí está más difícil el segundo juego por el cansancio. Bueno, pero lo bueno es que están jóvenes y bueno, aunque es un poquito difícil porque vienen de la altura casi al nivel del mar de Houston, ¿no? Por ejemplo, tú platícame, ¿cómo te has sentido en el torneo? Yo me he sentido bien. Medio nervioso, pero aquí estoy siguiéndole jugando y tratando de ganar mi mejor. Y bueno, por último les quería ya para dejarlos ir a descansar ya que agarren la sombrita, por ejemplo, dime tu jugador favorito en el fútbol soccer. En el fútbol soccer es Jorge Campos. ¿El tuyo? El bicho, el Cristiano Ronaldo. Kevin De Bruyne. Wow, fíjate, como unas 20 generaciones acá se fue desde Jorge Campos, ese era de mi época. Bueno, pues muchas gracias, mucha suerte a Soccer Centro, muchas felicidades por sus triunfos y que sigan y ojalá que lleguen a la final y la ganen. Gracias. ¿Qué tal, amigos de Todos Somos Power? Estamos aquí en las canchas del Bell Bank Park en el torneo de la final nacional de la Copa Alianza y tenemos el gusto de presentarles. ¿Cuál es tu nombre? Keira González. ¿Y el tuyo? Alexa García. Keila, ¿con qué equipo vienes jugando esta copa? Ah, con Soccer Centro. Con Soccer Centro. Sí, también. Oye, y bueno, ya tuvieron el primer partido. ¿Cómo les fue en el primer partido? Ganamos 1-0. ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo sintieron el torneo? Pues nos sentimos cómodas que pudimos sacar un gol y una victoria para empezar el torneo. No, y eso es bueno, ¿no? Empezar ganando el torneo porque pues les da la confianza y la seguridad de seguir avanzando y tener un mejor resultado. ¿Cuál es el siguiente? Ahorita juegan el siguiente juego, ¿verdad? ¿Contra quién es? ¿Sí saben? No. No, okay, creo que es con el West Texas Rush del Paso, ¿verdad? Ok. Bueno, no, pues son equipos difíciles. Una pregunta, ¿cuántos años tienes tú? 16, 15. 15, o sea, vienen en la categoría sub-16 y ustedes quedaron campeonas en... En Houston. Y bueno, ya por último, te quería preguntar, por ejemplo, el nivel que han visto aquí en este torneo nacional, ¿verdad? Porque digo, junta o aglomera los equipos campeones de cada ciudad, ¿cómo lo han sentido? ¿Fuerte o más o menos? Sí, pues los juegos que hemos visto son equipos muy organizados que sí saben ya más y se miran que sí son fuertes. Perfecto, bueno, pues muchas gracias y algo que quieras agregar, amigo. No, pues vamos a ganar. Es todo, mucha suerte, gracias. Por favor, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por tu visita y nos vemos en el próximo video.
para seguir apoyando el fútbol.